Esta semana Aquí nací yo viaja hasta el Valle del Corneja. En concreto nos hemos desplazado a Santa María del Berrocal, a 70 kilómetros de la capital amurallada. Conoceremos su historia, sus tradiciones y, cómo no, el carácter de sus vecinos. Es momento de ponernos en marcha y descubrir Santa María del Berrocal. Santa María del Berrocal, una puerta abierta a la historia y la tradición. Centrándonos en sus orígenes, observamos que el primer dato sobre esta localidad es del año 1250 en documentos de la Catedral de Ávila, documentos en los que este municipio aparece en una relación de localidades que pagan sus tributos al arciprestazgo de Bonilla. Durante siglos y siglos, esta zona de la provincia abulense vivió bajo el dominio feudal de la nobleza que gobernaba el señorío de Valdecorneja y que después daría origen a la Casa de Alba. Eran los momentos de esplendor de Piedrahíta. Por aquel entonces, Santa María del Berrocal no pertenecía a esta localidad antes mencionada, sino que estaba bajo jurisdicción de la Villa del Mirón, que junto con aldeas como Navahermosa, Collado del Mirón o Valdemolinos, formaban una pequeña comunidad de villa y tierra. Hoy este municipio del Valle del Corneja está conformado también por dos anejos, Navahermosa y Valdemolinos. Pero Santa María del Berrocal es conocida como la Tierra de los Pañeros, una tradición que hace que este pueblo sea conocido tanto a nivel nacional como internacional. Santa María del Berrocal nos abre esta semana sus puertas y para ello, para dar unas primeras pinceladas de lo que vamos a poder ver en este Aquí nací yo, estamos con José Reviriego, que es el alcalde de esta localidad. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo Santa María del Berrocal? Bueno, en torno a unos 450. ¿Y cuál es el motor de riqueza principalmente? Bueno, el motor de riqueza sigue siendo un poco agricultura, ganadería y sobre todo los almacenes, que aunque ahora mismo están un poquito más bajos que estuvieron en su día. Porque si por algo es conocida esta localidad es por los pañeros. Claro, claro, por los pañeros, pero que eso ha cambiado un poco. Antes los pañeros eran muchos, con poco a cosa, después aparecieron los almacenes y las tiendas y ahora hay menos con más cantidad. Pero últimamente pues están decayendo un poco, pero todavía mantenemos cuatro almacenes, creo que en funcionamiento en el pueblo. Aparte de ese motor de riqueza, de agricultura, ganadería, los pañeros, también hay que mirar hacia el turismo. Eso es lo que queremos, que hay que mirar hacia el turismo porque es la novedad. Y entonces, como nos vamos moviendo por modas, pues hay que ir a lo que puede administrar alguna ventaja en el momento actual. Y por eso estamos mirando hacia el turismo hoy día. Ahora mismo nos encontramos en lo que denomináis aquí Paraje de las Lanchas, unas grandes piedras, pero creo entender que aquí se va a hacer algo importante. Sí, bueno, vamos dentro de la ruta de senderismo Los Lavaderos, pues consideramos que, aunque no sea un lavadero, que lo tenemos muy al lado, aquí es un lugar emblemático para hacer un pequeño mirador desde donde podamos ver todo el Valle del Corneja y que desde aquí se pueda admirar pues todo nuestro pueblo con los monumentos y la situación actual. Hablando de esos monumentos, cuando viene aquí el turista, ¿qué patrimonio puede conocer de cerca? Bueno, pues no es que estemos muy sobrados, pero tenemos lo más importante, la iglesia y la ermita, y dentro de la ermita el Cristo del Sepulcro, que es quizá la joya más importante que tenemos y más conocida dentro de las personas que tienen algún allegado o algún contacto con el pueblo. ¿Cómo se celebran aquí las fiestas? ¿Cuáles son los días principales marcados en el calendario? Bueno, pues siguiendo con precisamente el Cristo del Sepulcro, la fiesta se celebra el 1 de mayo, pero empieza el 30 de abril con las vísperas. Se celebran unas vísperas solemnes que se cantan dentro de la ermita y después se traslada el Cristo del Sepulcro, se traslada a la parroquia en procesión para el día siguiente hacer la misa solemne con los mayordomos y la procesión por todo el pueblo. ¿La patrona?
La patrona es la Virgen de la Asunción, aunque no la celebramos. Y todos entendemos que, como es una cosa de cierta antigüedad y entonces el verano era un periodo donde no se podían celebrar fiestas porque el 15 de agosto no se puede dejar de trabajar, pues entonces se trasladó a la Virgen del Rosario. Y aunque la patrona de la parroquia es la Virgen de la Asunción, la que celebramos aquí es la Virgen del Rosario, que se celebra el primer domingo de octubre. También creo que el 10 de julio es un día importante, San Cristóbal. Sí, es una novedad, es una fiesta muy nueva, pero bueno, ya cumplió el 25 aniversario. Y se creó precisamente por los conductores, cuando los pañeros empezaron a tener los vehículos, pues empezó a haber muchos conductores y crearon la fiesta de San Cristóbal, y ahora mismo pues es la que más auge tiene, porque está en el mejor momento del verano. Aparte de Santa María del Berrocal, no nos podemos olvidar tampoco de sus anejos. Sí, tiene dos anejos, Navahermosa y Valdemolinos. Son, bueno, unos pueblecitos muy pequeños, pero que todavía sigue viviendo gente, aunque ahora mismo ya casi vive más gente foránea que autóctona, porque es donde gente de Madrid y de otras ciudades pues han ido adquiriendo algunas viviendas para venir fines de semana. Y ahora casi la población más importante es la de fines de semana. Fines de semana, en verano, pero ¿cuál es el carácter de las personas que viven aquí, de los habitantes de Santa María del Berrocal? ¿Por qué se definen? Bueno, el carácter, yo creo que es un carácter típicamente castellano, a lo mejor un poquito, pues, no sé si osco, un poquito introvertido, pero franco y bonachón, como el carácter castellano. Con las puertas abiertas a todos. Siempre con las puertas abiertas y con las manos también abiertas para recibir y para ayudar en lo que se pueda. Pues vamos a seguir nuestro caminar aquí, en Aquí Nací Yo, porque las puertas abiertas las hemos tenido desde un primer momento y vamos a disfrutar de Santa María del Berrocal. Después de conocer estas pinceladas de esta localidad, hacemos nuestra primera parada en la iglesia parroquial en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Es una iglesia en cruz latina, no es la original. La iglesia original llegaba hasta el crucero y era del siglo XVI, la antigua. Esta ya es del siglo XVII-XVIII, porque se hizo una reestructuración total de cuyo único elemento que queda del siglo XVI es la torre. Ahora mismo estamos en el crucero, que es la parte que se amplió. En los archivos aparece que en el año 1742 se hizo una instancia al obispado para que se ampliara esta parte, y después de mucho insistir ya comenzaron las obras en 1764. Una gran cúpula se puede ver en la actualidad en todo su esplendor, pero tiempo atrás las goteras fueron protagonistas. Siempre tuvo problemas de cubiertas esta iglesia, siempre hubo goteras. Durante los primeros años del siglo XX, en los años 30, han aparecido unos borradores de una carta del párroco de aquel momento, en el que se instaba al obispado a arreglar las cubiertas porque la iglesia se inundaba cada vez que había lluvia. En uno de los borradores aparece que el cura se queja de que la iglesia se convierte en laguna con las lluvias otoñales. Entonces ya el obispado manda a un maestro constructor que valore los daños, y la expresión que utiliza el cura es que la valoración que ha hecho este maestro es como a la que él le pidieran sobre la luna, porque ni siquiera entró dentro de la iglesia a hacer una valoración. Y bueno, pues el obispado no hizo como mucho caso, porque tampoco había dinero, no había donaciones, no había nada. Y ya la última carta es casi de desesperación para que arreglaran esto, porque si no el culto se tenía que ver en otro sitio, se veía obligado a desplazar el culto a otro sitio. Eso como dato anecdótico. Anécdotas que dan paso ahora a una buena imagen del templo y de buena relación con el obispado, siempre atento a lo que pasa en las parroquias de nuestra provincia. Pero centrémonos en la belleza del retablo central. Es de estilo barroco, tampoco es el original, queda pequeño, no se ajusta a lo que es el hueco del altar,
porque antes había otro del siglo XVI. Ese otro estaba compuesto por una serie de tablas pictóricas de bastante valor que no se han conservado todas. Parte están en la ermita, 5 tablas están en la ermita y el resto se ha perdido. Este se hizo posteriormente, ya del siglo XVIII, y es como digo, de la época barroca. Y aquí aparece en la parte de arriba la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, que es la titular de la parroquia. Los retablos laterales ya son posteriores, son del rococó. Uno está destinado a la Virgen del Rosario, que es la patrona del pueblo, y el otro es el Santo Cristo, que es una talla también muy antigua, es del siglo XVI. Respecto a la Virgen del Rosario, había una cofradía muy antigua del siglo XV que después de la que se perdieron pistas, o sea, no se sabe ninguna noticia. Luego ya se volvieron a retomar esas noticias en el siglo XVII y la talla está hecha a instancias del cofrade principal y se le encarga a un maestro de Salamanca, un maestro escultor llamado Cristóbal de Honorato. En los archivos aparece también qué características tiene que tener la Virgen. Tiene que ser hueca, tiene que tener pues, las atribuciones de la Virgen del Rosario y todo eso, y tiene que estar hueca para que se pueda sacar en procesión. Eso es lo que aparece en los archivos. Y luego aquí en este otro retablo, en el retablo del Santo Cristo, las otras dos tallas destacables son el niño de la bola, que le sacan todos los domingos de resurrección los niños del pueblo a dar la procesión y se junta con la Virgen de los Dolores. También está la Virgen de los Dolores aquí en este retablo. Y luego está la nuestra Santa Teresa, como doctora de la Iglesia. Y otra anécdota es que antes esta lámpara del Santísimo Cristo colgaba de la cúpula, pero desde el año 2000 no está en su lugar original. Un templo, como ven, que tiene rincones de verdadero encanto. Y del patrimonio ahora nos metemos de lleno en faena, porque los vecinos de esta localidad no paran. En plena calle nos encontramos con una de esas personas que hacen gala del buen carácter de los berrocalenses. Nos acabamos de topar con Zamorana y con Juan Díaz, muy buenas. ¿De dónde, a dónde va? A trabajar. ¿Y cuál es su trabajo? Ahora a partir muñecas, con la burra y una rastra. Así que ese es el trabajo que hace, ir a por leña con la burra. Y así arreglan los caminos un poco, no podemos pisar por los caminos. Por lo que veo, utiliza el burro para todo. Para todo. Yo no tengo coche, así que esta tiene que ir a todos lados. ¿Lleva toda la vida dedicado al ganado? Toda la vida al ganado. Y cobramos un poco, así que mira, eso es lo que tenemos. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene? Tengo 10 nada más. Ya estoy jubilado, así que mira. ¿Un entretenimiento? Entretenerme nada más, para pasar el rato. Así que me voy. Que tengo bueno, prisa. Pero antes de que se vaya, ¿qué es lo que le gusta de su pueblo? ¿Qué es lo que más le gusta? Porque hay la fuente, los pilones y todo. El pueblo es un buen pueblo, muy tranquilito, no se mete nadie con nadie y es lo mejor que hay. Pues a seguir su camino, Juan. Hala, bueno. Bueno, pues ahí le dejamos a Juan, que se va con Zamorana. Hala. Mientras Juan Díaz sigue su camino, nosotros nos refrescamos en la fuente de época medieval para continuar nuestra andadura por Santa María del Berrocal. Ahora nos dirigimos a una explotación ganadera. Allí nos espera Antonio Chapinal, que tras toda una vida como conductor, ahora su oficio se centra en el sector vacuno. El trabajo diario es todos los días, desde por la mañana hasta mediodía, para echarlas de comer a todas las que tenemos. Tenemos unas 30 cabezas o así, y ese es el trabajo que hacemos todos los días. Ahora echarlas de comer, luego ya cuando vayan a la hierba, pues luego ya es más tranquilo la cosa, está más tranquila, no hay tanto lío como ahora. Y bueno, yo cogí esto porque me quedé en el paro, y tú, para hacer algo tenía que ser así.
Entiende que es un trabajo muy sacrificado y que hay que estar pendiente del ganado los 365 días del año. Si alguno se pone malo, llamar al veterinario, muchas cosas. Darte una vuelta, cerrar bien los prados que no se salgan, eso es lo que hay. Y mucho cuidado con los lobos, también dicen que andan por aquí. Cuando paren hay que tener mucho cuidado porque se los llevan. Su objetivo próximo es hacerse con vacas limusinas puras, pero asegura que en esto del ganado le queda mucho por aprender de su suegro, Bernardino Sánchez. Y es que Sánchez ha crecido rodeado de la ganadería y su oficio no ha sido otro que ese, el cuidado de los animales desde muy pequeño. Voy a explicar desde que tuve los 8 años. Fui el día de San Pedro con las ovejas, porque él no tenía dinero, mi padre, para tener pastor, y claro, me mandó a mí. Y estaban los pastores hasta el día de San Pedro, y al cumplir, pues claro, aquel día me mandó a mí ya con ellas. Y me acuerdo que cuando salían del prado las estuve contando y tenía 108. Por eso no se me ha olvidado, 8 años y 108 ovejas llevaba yo a cuidar. En su memoria muchas anécdotas de aquella época. Pues claro, yo a escuela no podía ir. Y por la noche, en el invierno, los 3 meses que venían las ovejas a la tená, pues yo iba con un maestro que daba clases. Claro, lo pagaba mi padre, era que yo era particular. Y me acuerdo que me compró una enciclopedia del segundo grado para hacer los deberes. Mientras estaba con las ovejas, tenía yo que hacerme mis deberes. Y en esa enciclopedia, voy a decirle otra cosa muy bonita. Había muchos versos y había uno, que aquel se me han quedado más, pero bueno, uno solo, que decía así: la Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo, mirando al niño divino, se decía enternecida: ¿cuánto tienes que sufrir, lucerito de mi vida? Una emoción que también siente por el que ha sido su oficio, emoción y vivencias. Como ha sido toda mi vida, pues yo me encantan y me gustan, y vengo a verlas muchos días, me monto en el coche con él, porque ya las piernas ya no me dejan andar, y ya las veo y ya quedo yo contento. Vean lo que es. Le voy a contar otra. Y estaba en la dehesa con las ovejas. Resulta que había nevado y estaba la nieve así. Las pobres ovejas no podían echar la boca. Pero fue un cordero y se me metió en un cauce. Y estaba helado. Y tuve yo que entrar en el cauce encima del hielo. Si se rompe el hielo, allí me arriesgo aquel día. Así que, y de esas fisisuras que ahora, pues esta se me ha venido a la imaginación. De la sabiduría de los mayores, nos sumergimos ahora en la inocencia de los más pequeños. El Colegio de Santa María del Berrocal nos abre sus puertas. En este momento nos encontramos en el CRA La Serrezuela, con parte de los alumnos de este centro escolar. Vamos a hablar. Muy buenas. Hola. Me gustaría preguntaros, ¿de qué curso sois? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora en el patio? Pues soy de quinto y estamos haciendo educación física. ¿Y en educación física qué es lo que soléis hacer? Juegos, calentamientos. ¿Y dentro de la educación física qué os gusta hacer vosotros más? Jugar... ¿Al fútbol o a qué? Varias cosas. ¿Mejor eso que dar vueltas al patio corriendo? Sí. ¿Y qué es lo que más os gusta ahora mismo del colegio? ¿Cuáles son las asignaturas que mejor se os dan? A mí me gusta más lengua, matemáticas y naturales. ¿En qué curso estás? Yo en sexto. ¿Y del pueblo, de Santa María del Berrocal? ¿Qué es la parte, el sitio que más te gusta? A mí la piscina, porque me lo paso muy bien en verano. ¿Y en invierno, cuando no podemos ir a la piscina? Pues la plaza, porque juego mucho con mis amigos. Vemos aquí, estáis de diferentes cursos, por lo que veo, ¿no? Sí. ¿De qué cursos? De quinto, de sexto, de cuarto y de tercero. En tu caso, ¿cuáles son esas asignaturas que mejor se te dan? Educación física, lengua y naturales. ¿Y algún día qué te gustaría ser? Pues diseñadora de moda o arquitecta. ¿Lo tienes claro? Sí. O sea, una de esas dos cosas. Sí. ¿Y aquí cómo os lleváis todos los chicos, chicas? Me imagino que hay buen compañerismo. Sí. ¿Hay algún tipo de actividades que hagáis en la fiesta del colegio?
Sí, nos disfrazamos o vamos por el pueblo pidiendo pues turrillo carnaval o diferentes cosas. Y por aquí, las más pequeñas, ¿de qué curso sois? Yo soy de cuarto, de tercero. ¿Y qué es lo que más os gusta del cole? Pues a mí mis amigos. ¿Y a ti? A mí también y sobre todo hacer educación física. Es un deporte. Ella tiene muy claro lo que quiere ser en el futuro. Vosotras que sois un poquito más pequeñas, ¿qué os gustaría ser? Pues a mí me gustaría ser o médica o policía. ¿Y a ti? A mí científica o actriz. Pero hay que estudiar mucho para eso. Sí, ya, pero me da igual. Hay que esforzarse. Y vamos a ver por aquí, ¿en qué curso estás? Estoy en sexto. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Cómo es? ¿Cómo os lleváis entre todos los compañeros? Pues nos llevamos bien y me gusta más los amigos. En cuanto a asignaturas, ¿qué es lo que mejor se nos da? Pues a mí me dan mejor lengua, matemáticas y naturales. ¿Por ahí va a ir tu rama en el futuro? ¿Te gustaría? Sí. ¿Y del pueblo? ¿Qué es lo que más te gusta de Santa María del Berrocal? Pues a mí me gusta el colegio, el parque y la plaza. ¿Y en verano la piscina qué tal? Bien. ¿También te gusta? Sí. A ver, por aquí, ¿qué me cuentas tú en este caso? Pues estoy en tercero. Las más asignaturas, lo que más me gusta son educación física, mates, lengua y cono. Y dentro de mates, lengua, cono, que son muy dispares, sí. Cuando seas mayor, ¿por dónde te vas a decantar? Pues me voy a ir a la paleontología. A ser paleontólogo. O sea, que lo tienes clarísimo. Sí, sí, sí. Madre mía, ¿qué edad tienes? Tengo 8 años y lo que más me gusta del pueblo es la piscina, mi tienda y la plaza. Pues ahí queda eso y por aquí vamos a ir terminando. A ver, ¿de qué curso estamos hablando en este caso? De quinto. ¿Y qué es lo que más te gusta? Ahora que están todos aquí, todos los compañeros viéndonos, ¿qué es lo que más te gusta del cole? La asignatura de inglés. La asignatura de inglés yo creo que no me la ha dicho nadie. No. ¿A ti te gustaría ser algún día filóloga, todo encaminado a los idiomas o no? No mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti? Pues... ¿Tienes alguna profesión que te gustaría? Profesora. O sea, eso sí que lo tienes claro. Sí. ¿Y dentro de aquí del pueblo? ¿Qué es lo que hacéis pues con los fines de semana? Me imagino que quedáis todos los amigos. ¿Qué es lo que soléis hacer? ¿Dónde vais? Salir a la plaza y jugar. ¿Y en verano a la piscina? Sí, en verano a la piscina. ¿Qué más hacéis? ¿Charláis? ¿Vais a comprar chucherías? Sí. Y hablamos... De todo un poco. Sí. Bueno, pues ya lo ven que aquí en este colegio se lo pasan en grande y les vamos a dejar ahora con una de las asignaturas que más les gusta, la educación física. Vamos a ver qué tal se les da. Ahora es momento de entrar en las aulas para descubrir a unos pequeños artistas. Las manualidades se les da de lujo, pero las canciones que aprenden en el centro también son buena muestra de lo que son capaces de hacer. Soy uno cuando estoy solo y dos si tú estás conmigo. Somos tres y somos dos y viene algún otro amigo. Cuatro. Y siete los de mi hermano. ¡Oh!
Tras esta canción, los alumnos del CRA La Serrezuela siguen su tarea, porque ellos son el futuro de esta tierra de Santa María del Berrocal. Y luego vas a dibujar encima de esa línea. Nos dirigimos ahora a conocer uno de los anejos, Valdemolinos, un rincón que sorprende y mucho. Pequeño y acogedor, es el refugio para muchas personas que huyen del estrés de Madrid. Es el caso de Ángeles Saiz. Desde hace 11 años, pues quería buscar una casa para ir los fines de semana, que estuviera en un sitio, pues en algún pueblo, con naturaleza, donde se pudiera pasear. Y buscaba que estuviera no más de 100 kilómetros, no más de 10 millones de pesetas, y al final se duplicó todo. Y bueno, la verdad es que el sitio me encantó, porque era un pueblo pequeño, rodeado de naturaleza, de montañas, de río. Alrededor puedes mirar, ir a muchos sitios. Está Gredos, está Peña de Francia, en fin, que a 100 kilómetros a la redonda puedes ir un montón de sitios. Con lo cual, pues vi la casa y dije, este es mi sitio. Tal y como ella nos explica, Valdemolinos tiene rincones especiales. El simple sonido de una campana o pasear por sus calles son pequeños placeres de este lugar. ¿Qué tiene de especial? Pues que me permite desconectar de la vida de la ciudad, que la gente de aquí pues me hace sentir muy bien. Y bueno, sobre todo conectar con la naturaleza y relajarme, dar paseos, divertirme, compartir tiempo con amigos, con vecinos. Porque aunque por las calles de Valdemolinos se respira tranquilidad, la actividad no cesa los fines de semana. Las personas o los amigos que vienen aquí a Valdemolinos, o bueno, Valdemolinos porque yo vivo aquí, ¿no? Pero te atrae y ya es que no puedes, o sea, uno hace una paella y la comparte con todos, otro hace un pollo y lo comparte con todos, una tortilla, todos los vecinos que vivimos aquí o que pasamos los fines de semana, pues tenemos nuestras especialidades que compartimos con todo el mundo. Con lo cual, pues más vida social a veces es decir, no, me quedo en mi casa, no me llaméis. Y lo mismo pues con la gente de Berrocal también, ¿no? Hacen mucho esfuerzo en hacer actividades. Para que la gente no se vaya, ¿no? Naturaleza no falta y patrimonio tampoco. La iglesia de San Miguel Arcángel no se usa, hace ya tiempo que ya no se da misa, excepto pues bueno, pues para las fiestas de Valdemolinos, que son en San Blas, donde bueno, pues ahí durante un mes nos tomamos un poco la revancha de que no tenemos fiestas durante todo el año. En definitiva, Ángeles Saiz ha encontrado en este anejo de Santa María del Berrocal su sitio. Cuando una persona se siente a gusto con la gente, con el entorno, pues es que no necesita más. Dice, pues es que este es mi sitio. No he nacido aquí, pero yo me siento de aquí y eso es lo que cuenta para mí. Porque Santa María del Berrocal es una tierra que atrae por sus rincones, su naturaleza y su historia. Una localidad que es conocida como el pueblo de los pañeros. De ello hablaremos en la segunda parte de este espacio, pero eso será la próxima semana. Lo que queda claro es que seas berrocalense de nacimiento o por elección, da derecho a decir, aquí nací yo.